María, mírame, María, mírame. Si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. Queridos hermanos y hermanas, tengan un buen día. El tiempo de la pandemia ha afectado profundamente nuestras vidas. Esta prueba es una oportunidad para dar testimonio de nuestra fe, alimentar la esperanza y realizar gestos de amor a través de las obras de caridad corporales y espirituales. Muchos están marcados por el dolor porque han perdido a un ser querido o no han podido acompañarlo en el momento de la muerte y la sepultura. Las relaciones familiares, sociales se ven sometidas a una dura prueba. La crisis económica y la falta de trabajo hacen temer por el futuro cada vez más incierto para la propia familia. En esta experiencia nos sentimos como la primera comunidad cristiana, que el texto de los Hechos describe con esta hermosa expresión: de toda la iglesia subía incesantemente la oración a Dios. También nosotros queremos unirnos para elevar nuestras oraciones a Dios a fin de que escuche nuestras plegarias. En este mes de mayo nos congregamos en torno al Santo Padre, que pide a toda la iglesia que eleve junto a María, Madre de Dios, una súplica por el fin de esta prueba. Esta lámpara que está a los pies de la Santísima Virgen, que ha sido encendida el día de ayer, recordará a nuestra comunidad que hemos sido llamados a rogar por el fin de la pandemia, y en particular hoy día colocamos como intención por todos los que no han podido despedirse de sus seres queridos. Les pedimos que, unidos a nuestra capilla de adoración perpetua, inviten a quienes no puedan estar presentes, posiblemente a la Eucaristía de hoy, a unirse en oración cada día, cada hora, desde sus hogares, desde nuestros lugares de trabajo, para que durante el día de hoy podamos elevar esta oración. Le decimos a nuestra Madre del Cielo: bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, oh siempre Virgen, gloriosa y bendita. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí debía juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oh Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo. Te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, yo te adoro profundamente y te ofrezco el cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo, presente en todos los sagrarios del mundo, en reparación de los ultrajes con que Él es ofendido. Y por los méritos infinitos del Sagrado Corazón de Jesús y del Inmaculado Corazón de María, te pido la conversión de los pecadores. Rezamos juntos hoy día los misterios gloriosos. Primer misterio glorioso, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas,
como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva todas las almas al cielo y socorre especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. El Santo Rosario constante es rezar y la paz del mundo del Señor dará. Ave, ave, ave María, ave, ave, ave María. Junto a nuestra Madre la Virgen contemplamos este segundo misterio glorioso, la ascensión de nuestro Señor Jesucristo a la derecha del Padre. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres
y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria a Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva todas las almas al cielo, y socorre especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Haced penitencia, haced oración, por los pecadores implorad perdón. Ave, ave, ave María, ave, ave, ave María. Nos hemos unido, estamos unidos a esta gran oración del Rosario por la Iglesia Universal. Preside en el día de hoy este Santo Rosario el Santuario Jesús el Salvador y María Madre de Nigeria, colocando como intención especialmente por los que no han podido despedirse de sus seres queridos. Rezamos el tercer misterio glorioso, la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles y la Santísima Virgen. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.
Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva todas las almas al cielo y socorre especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. La Virgen María, cercada de luz, con todo cariño nos lleva Jesús. Ave, ave, ave María, ave. Junto a nuestra Madre contemplamos este cuarto misterio glorioso, este misterio hermoso de María que es llevada al cielo, asunta al cielo en cuerpo y alma. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres
y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria a Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva todas las almas al cielo, y socorre especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Los pobres y enfermos levantan su voz, esperan remedio de tu corazón. Ave, ave, ave María, ave. Rezamos juntos este quinto misterio glorioso, la coronación de la Santísima Virgen como Madre y Reina nuestra. Te entregamos, querida Madre, este rosario de la Iglesia Universal. Queremos hoy día que recibas también esta oración e intercedas por nosotros ante Dios nuestro Padre por el fin de esta pandemia. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva todas las almas al cielo, y
y socorre especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Ave, ave, ave María, ave, ave, ave María. Los invito a que recemos juntos por las intenciones del Santo Padre, especialmente su anhelo de toda la Iglesia por el término de esta epidemia. Se la pedimos a Dios con un corazón humilde y suplicante. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bajo tu protección nos refugiamos, Santa Madre de Dios. En la actual situación dramática, llena de sufrimiento y angustia, que envuelve al mundo entero, acudamos a ti, Madre de Dios y Madre nuestra, y busquemos refugio bajo tu protección. Oh Virgen María, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos en esta pandemia del coronavirus y consuela a los que están decaídos y lloran por sus seres queridos muertos, que a veces de una vez enterrados a veces de una manera que hiere el alma. Apoya a cuantos están angustiados por las personas enfermas a las que no pueden acercarse para evitar el contagio. Infunde confianza a los que están preocupados por el futuro incierto y por las consecuencias sobre la economía y el trabajo. Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros a Dios Padre de la misericordia para que termine esta dura prueba y resurja un horizonte de esperanza y de paz. Como en Caná interviene ante tu Hijo Jesús, pidiéndole que consuele a las familias de los enfermos y de las víctimas y que abra sus corazones a la confianza. Protege a los médicos, las enfermeras, al personal sanitario, a los voluntarios que en estos momentos de emergencia están en primera línea y ponen su vida en peligro para salvar otras vidas. Acompaña sus esfuerzos, dale fuerza, bondad y salud. Acércate a los que noche y día asisten a los enfermos, a los sacerdotes y a las personas consagradas que con solicitud paternal, pastoral y compromiso evangélico tratan de ayudar y apoyar a todos. Virgen Santa, ilumina la mente de los hombres y mujeres de ciencia para que encuentren las soluciones apropiadas para superar la enfermedad. Amén. Nos dirigimos a nuestra Madre diciendo juntos, Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelva a nosotros estos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Inmaculado Corazón de María, sé la salvación mía. Nuestra Señora del Rosario, ruega por nosotros. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. María, Madre de los desamparados, ruega por nosotros.
Virgen del Carmen, Madre y Reina de Chile, salva a tu pueblo que clama a ti. Virgen del Carmen, Madre y Reina de Chile, salva a tu pueblo que clama a ti. Virgen del Carmen, Madre y Reina de Chile, salva a tu pueblo que clama a ti. Nuestra Eucaristía hoy día las ofrecemos por las siguientes intenciones: por los difuntos Pedro Vázquez Trujillo, Luis Cornejo Guerra, José Joaquín Pantoja, Leonel Ibarra Vega, Laureano Curín, Arturo Candia, Berta, Ana y Joaquina Lara Pérez, Berta Mundaca, Francisco Sabiurcelo, María Music, Antonio Martínez Laciana, Inés Eros Serra, Nemesio Sangret y por todas las almas del purgatorio. Por nuestros enfermos, Adriana Vidal, Marcela, Alicia, José Ollarse, Sara Moya, Pascual Velasco, y por las intenciones particulares de Marcela y familia y Paulita. Iniciamos nuestra Eucaristía con el canto y nos ponemos de pie. En el nombre del bendecir y adorar, estamos aquí a tu disposición para alabar y agradecer. Bendecir y adorar, estamos aquí, Señor, Dios digno de amor. Qué alegría, hermanos, podernos reunir hoy día en torno a la mesa de la Palabra y de la Eucaristía. Animados hoy por nuestra Madre la Virgen, que nos invita a unirnos en este gran rosario en la Iglesia Universal, junto a San José, a nuestra Madre, sintamos hoy día el cariño del Señor que nos convoca y nos invita especialmente a estar unidos a Él, para que podamos así dar el fruto que el Señor espera. Saludemos al Señor que nos reúne en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia y la paz de Jesús, el Señor, que nos da vida en abundancia, esté con todos ustedes. Vamos a inclinar nuestras cabezas delante del Señor para pedirle que perdone nuestras faltas, que nos aleje el Señor de todo aquello que nos aparta de su amor, que nos ayude también, que vaya podando en nosotros todas aquellas cosas que nos alejan de su misericordia. Perdona, Señor, si no hemos sabido dirigirnos a ti por nuestras faltas de amor y de comunión contigo y los hermanos. Digamos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Que Dios nuestro Padre Todopoderoso, rico en misericordia, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oh Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. De nosotros ten piedad.
Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Los invito, hermanos, que cantemos juntos, demos gloria al Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, a paz a los hombres. Gloria a ti, oh Padre omnipotente, Rey celestial. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres. Gloria a ti, oh Hijo del Eterno Dios Redentor. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres. Gloria a ti, Espíritu divino, quien es amor. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres. Uniendo todas nuestras intenciones, oremos. Padre Todopoderoso en el amor, realiza plenamente en nosotros el misterio pascual, para que renacidos por el santo bautismo, con tu ayuda demos fruto abundante y alcancemos la alegría de la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos atentos la palabra del Señor. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, cuando Saulo llegó a Jerusalén, trató de unirse a los discípulos, pero todos le tenían desconfianza, porque no creían que también él fuera un verdadero discípulo. Entonces Bernabé, haciéndose cargo de él, lo llevó hasta donde se encontraban los apóstoles y les contó en qué forma Saulo había visto al Señor en el camino, cómo le había hablado y cuánta valentía había predicado en Damasco en el nombre de Jesús. Desde ese momento empezó a convivir con los discípulos en Jerusalén y predicaba decididamente en el nombre del Señor. Hablaba también con los judíos de lengua griega y discutía con ellos, pero estos también tramaban su muerte. Sus hermanos, al enterarse, lo condujeron a Cesarea y allí lo enviaron a Tarso. La iglesia, entretanto, gozaba de paz en toda Judea, Galilea y Samaria. Se iba consolidando, vivían en el temor del Señor y crecía en número, asistida por el Espíritu Santo. Palabra de Dios. Alabaré, Señor, en la gran asamblea. Te alabaré, Señor, en la gran asamblea. Cumpliré mis votos delante de los fieles. Los pobres comerán hasta saciarse, y los que buscan al Señor lo alabarán. Que sus corazones vivan para siempre. Te alabaré, Señor, en la gran asamblea. Todos los confines de la tierra se acordarán y volverán al Señor. Todas las familias de los pueblos se postrarán en su presencia. Te alabaré, Señor. Te
que duermen en el sepulcro se postrarán en su presencia. Todos los que bajaron a la tierra doblarán la rodilla ante él. En la gran asamblea. Mi alma vivirá para el Señor, y mis descendientes lo servirán. Hablarán del Señor a la generación futura, anunciarán su justicia a los que nacerán después, porque esta es la obra del Señor. Lectura de la primera carta de San Juan. Hijitos míos, no amemos con la lengua y de palabra, sino con obras y de verdad. En esto conoceremos que somos de la verdad y estaremos tranquilos delante de Dios, aunque nuestra conciencia nos reproche algo, porque Dios es más grande que nuestra conciencia y conoce todas las cosas. Queridos míos, si nuestro corazón no nos hace ningún reproche, podemos acercarnos a Dios con plena confianza, y Él nos concederá todo cuanto le pidamos, porque cumplimos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada. Su mandamiento es este: que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos los unos a los otros. Él nos ordenó: el que cumple sus mandamientos pertenece en Dios, y Dios pertenece en él. Y sabemos que Él pertenece en nosotros por el Espíritu que se nos ha dado. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Les anuncio el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Durante la última cena, Jesús dijo a sus discípulos: yo soy la verdadera vid, y mi Padre es el viñador. Él corta todos mis sarmientos que no dan fruto; al que da fruto lo poda para que dé más todavía. Ustedes ya están limpios por la palabra que les anuncié. Permanezcan en mí, como yo permanezco en ustedes. Así como el sarmiento no puede dar fruto si no permanece en la vid, tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él da mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Pero el que no permanece en mí es como el sarmiento que se tira y se seca. Después se recoge, se arroja al fuego y arde. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y lo obtendrán. La gloria de mi Padre consiste en que ustedes den fruto abundante y así sean mis discípulos. Palabra del Señor.
Es difícil, hermanos, que yo pueda saber en esta mañana cómo está cada uno. Aquí hay hermanos que han podido inscribirse, están presentes en el templo parroquial, muchos de ustedes que están en su casa, posiblemente algunos solitos con su matrimonio, con sus hijos, con sus nietos, que sientan hoy día, es un domingo donde el Señor nos hace una invitación, donde Jesús con su palabra nos hace un regalo, donde el Señor nos invita a sentir hoy día su ternura y su consuelo, sabiendo de que cada uno está viviendo este tiempo con lo que hemos ido sembrando en el corazón. Pero aún así, el Señor está aquí para consolarnos. La imagen que utiliza Jesús hoy día es la vid. Esta imagen de la vid está presente prácticamente en toda la Sagrada Escritura, porque ella se refería especialmente al pueblo de Dios. Israel era considerado como la vid, por eso que en los pórticos de la sinagoga estaba esculpido o pintado la imagen de la vid, donde el pueblo es propiedad de Dios, de este Dios que ha hecho alianza con su pueblo, de este Padre Dios que está preocupado por su viña, que es su pueblo. Ustedes son mi pueblo, yo soy vuestro Dios. Y por lo tanto, Dios se manifiesta de muchas maneras como este buen viñador que cuida su viña. Esta imagen estaba presente, por lo tanto, en la espiritualidad y en las palabras que se pronunciaban en la sinagoga, de este Dios que envió profetas, reyes, pastores, que Dios no se ha cansado, a pesar de tener a un pueblo tan duro y difícil, aunque el pueblo paga muchas veces al amor de Dios, de este Dios que hace vivir con tanta infidelidad y pecado, aún así Dios sigue estando presente para cuidar, para tratar de que desde esta viña puedan surgir los mejores frutos. Los discípulos que están reunidos con Jesús quedan sorprendidos, porque Jesús se apropia de esta imagen, que aunque habla del pueblo de Israel, Jesús se apropia de esta imagen para aplicarla a su propia persona. Yo soy la vid y mi Padre es el viñador. Miren, lo primero que nos habla el Señor es de esta relación. Jesús ha venido a hacer la voluntad del Padre. Y esta relación amorosa de este Abba Padre, de este Padre amoroso, y que por lo tanto los cuidados, la preocupación que ha tenido el Padre Dios con su Hijo, dedicado a su Hijo, enviado a traer la palabra de la misericordia y la salvación a nuestro pueblo. Dice muchas de las parábolas que Dios ya se cansó de enviar tantos mensajeros, envió a su propio Hijo. Es como el viñador con su viña. Así nos lo relata Jesús en su relación con el Padre Dios. Este cuidado, hermanos, de este Dios que ha sostenido a su Hijo para vencer al pecado, para que no triunfe la muerte. Pues bien, para que nosotros podamos participar de los cuidados de este Dios que tanto necesitamos.
Tenemos que ser parte de Cristo. Si ustedes están unidos a mí, si permanecen unidos a mí, Jesús se lo dice a sus discípulos, va a producirse el mismo consuelo, la misma gracia, la misma vida que tiene Jesús con su Padre, la tendremos nosotros si estamos unidos a su Hijo, a Jesús. Para que nosotros podamos sentir también esta mano de ternura y poderosa de Dios. Porque ¿quién de nosotros, hermano? Por eso les decía al comienzo que no sabía, no sé cómo está cada uno. Pero me atrevo a decir que sí sé que todos los que estamos aquí necesitamos consuelo. Necesitamos ser amados, cuidados. A veces sin reconocer que en el que verdaderamente puede consolar es Dios. Para poder alcanzar esa sanación, es la invitación que nos hace el Señor a que podamos enraizarnos, injertarnos. Este es el regalo de la Eucaristía, de cada vez que nos acercamos a la palabra, de poder estar unidos a Jesucristo, como el sarmiento está unida a la vid. Hermanos, puede que a lo mejor esto lo sepamos, pero estamos viviendo hoy una lucha. No lo coloqué hoy en el eco del Evangelio, pero sin lugar a dudas que hay una lucha, y muy fuerte. Porque si hay alguien que quiere que demos fruto, es Dios. Del fruto más importante que tiene que ver la vida humana. Por si alguno está esperando que tienen que ser, qué cosas son, cuál es el fruto que tenemos que dar, es el amor. Es el amor. Y hoy podemos decir, hermano, el amor que queremos sacar o que estamos tratando de sacar de nuestra vida, duele. Un amor que duele. Porque es un amor que exige sacrificio, exige entrega. El demonio está como el león rugiente buscando quien devorar. Tenemos que estar atentos, por lo tanto, ¿dónde estamos injertados? ¿A dónde nos estamos uniendo? La proposición del demonio son tres realidades que nos están azotando hoy día a todos. Es el alcohol. Más de alguno me va a decir, yo, a mí no me toca, pero está tocando el alcohol como una realidad de consuelo. Para buscar el consuelo humano está la droga. Hermanos queridos, estoy aquí en Las Condes, que toca fuertemente en este sector oriente. Y los más infectados y atacados son los jóvenes. Nos hemos acostumbrado a esto, al alcohol, a la droga y a otra realidad que toca todas las realidades humanas, que es la pornografía. Por eso, hermanos, cuando escuchamos hoy día que tenemos que dejarnos podar y purificar para poder dar fruto, primero tenemos que saber bien dónde estamos colocando el corazón. Hay hermanos verdaderamente enfermos y los conocemos. Son cercanos a nosotros, o podemos ser nosotros, por el alcohol, por la droga o la pornografía. Por eso el amor que se nos pide, hermano, si permitimos que el Señor nos purifique, nos pode, es porque el Señor quiere que el amor que surja como el mejor fruto, o sea, el mejor fruto tiene de alguna manera ciertas exigencias. Un amor que no puede ser un amor barato.
Les colocaba el ejemplo de cuántas cosas, no sé, hasta yo también, para que vean que todos caemos en el cuento del tío. De comprar aquellas cosas, me perdonan hoy día, las cosas chinas son buenas, pero hay algunas que no son tan buenas. Y compramos cosas que son, aparecen extraordinarias. Y cuando la hemos comprado, está en la conserjería, abrimos el paquete, hasta yo caí, pues, abrí el paquete y encuentro algo que es una porquería. Uno se sienta a reírse que lo que compré no sirve para nada, que es una lesera. Y uno se dice, pero ¿cómo caí redondo en esto? ¿Por qué? Las ofertas están ahí. No podremos obtener el fruto del amor por el camino de conseguir algo barato, fácil. Porque lo que es fácil, fácil se va. Y por lo tanto no deja ninguna huella. Tenemos que permitirle al Señor dejarnos podar. Sé que no será fácil. Porque los que estamos aquí, hermanos, somos frágiles, indefensos y rebeldes. Yo les comentaba el otro día de esta imagen del buen pastor que tengo aquí en el altar, y algunos se reían, porque al mirar a la imagen del buen pastor, uno se puede sentir identificado con la ovejita más tierna de todas, que es la que está en los hombros. Y uno puede decir, qué ovejita más linda, qué más tierna, es tan bondadosa, tan querida, tan linda. Y les quiero decir que están equivocados. La más porfiada, la más rebelde, la más dura, la que se arranca, es la que está en los hombros. Y se hace tierna y se hace hermosa porque está en los brazos de Jesús. Hemos de permitirle al Señor entonces que nos haga lo posible, nos agarre, nos purifique, nos pode. El fruto que tenemos que dar es ahí donde ustedes están. Hay que luchar todos los días, por cierto, para saber dónde estoy conectándome, dónde me estoy injertando, dónde estoy buscando el consuelo. Nosotros hoy día celebramos y decimos, el que nos da el verdadero consuelo es Jesucristo. El camino para poder alcanzar esta comunión es tan fácil decirlo, pero que requiere de mucha disciplina. Es la oración. La oración es el camino para poder entrar en comunión con el Señor. Y no porque seamos buenos, y no porque seamos tan piadosos, ni porque nos salga fácil, nos va a costar. La oración de cada día, para repetirnos una y otra vez, aquel a quien tengo que estar unido es a Jesucristo. ¿Bastaría que rezáramos solo el Padre Nuestro una vez al día con todo el corazón para que nuestra vida no se confunda? Dejemos, hermanos, ¿qué les parece que resuene hoy esta palabra? Es este regalo de este domingo. Todos aquellos que permanecen en mí, dice Jesús, y yo en ellos, darán mucho fruto, porque si están lejos de mí, no pueden hacer nada. Cuánto podamos, ojalá nosotros, reflejarlo, demostrarlo en el día de hoy, que es domingo, en la semana, para amar, consolar a aquellos hermanos que han caído en esta enfermedad, que seca el alma, que nos entristece, o es la pornografía, o es el alcohol, o es la droga. Estamos juntos en esta lucha. Dejemos que resuene, por lo tanto, esta invitación, pidiendo la gracia de crecer en esta intimidad, en esta amistad con Jesús. Así nuestra vida pueda dar mucho fruto. Y que el Señor nos agarre si es que de repente nos queremos arrancar y nos coloque en sus hombros. Cerca del Señor hay consuelo, hay vida y hay esperanza. Lejos del Señor, ciertamente hay muerte y tristeza. Yo les deseo que sea un domingo muy importante el de hoy, porque lo que hacemos en esta comunión es volver a recordar que junto al Señor
tiene sentido a nuestra vida que está llamada, por lo tanto, a dar mucho fruto. Que el Señor los bendiga, que sea un lindo domingo. Los invito a que nos pongamos de pie para renovar junto al Señor, a la Virgen y a San José, aquel que nos hace vivir y aquel que nos hace amar. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció con el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Pidiéndole al Señor por todos ustedes, por todos los que estamos participando de esta celebración, que crezca en nosotros esta intimidad, esta comunión con Cristo, para que podamos dar el mejor fruto, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Por el Papa Francisco, nuestro Cardenal Celestino, y todos los líderes de la Iglesia, que Dios les dé la sabiduría y la valentía que necesitan mientras dirigen la Iglesia durante esta pandemia. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Por todos los trabajadores esenciales y personas de la salud, para que Dios los proteja mientras se ponen en riesgo continuamente en el servicio de los demás. Con María, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Para que Cristo, nuestro Señor, bendiga a nuestra comunidad, le pueda conceder paz y alegría en este tiempo, que aleje del mundo el hambre y las guerras. Con María, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Señor, te pedimos que derrames en todas las familias cristianas tu Santo Espíritu, para que broten abundantes vocaciones al ministerio eclesial y laical. Con María, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Vamos a pedirle al Señor que nos envíe vocaciones junto a la imagen del buen pastor, digamos todos juntos. Dios Padre y pastor de todos, tú quieres que nos falten hoy día hombres y mujeres de fe que consagren sus vidas al servicio del Evangelio y al cuidado de la Iglesia. Haz que tu Espíritu Santo ilumine sus corazones y fortalezca sus voluntades para que acogiendo tu llamado lleguen a ser los sacerdotes y diáconos religiosos, religiosas y consagrados que tu pueblo necesita. La cosecha es abundante y los operarios pocos. Envía, Señor, operarios a tu mies. Amén. Con alegría presentamos nuestra vida junto al pan y al vino. El amor es más fuerte que toda fuerza del mal. Perdura a través del tiempo, el mundo de la tierra, el trabajo del hombre, él será para nosotros. No lo deshace la muerte, el amor es más fuerte. Bendito sea el Señor, el universo, por este vino, fruto de la vida, trabajo que toda fuerza del mal, él será para nosotros bebida de salvación. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios, el Padre Todopoderoso. Señor, recibe
Reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Padre Santo, que por este santo sacrificio nos concedes participar de tu vida divina, te pedimos que así como hemos conocido tu verdad, vivamos de acuerdo con ella. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Hermanos queridos y hermanas, tenemos tanto que agradecer a Dios. Dios que se muestra como un padre, como un viñador preocupado de su pueblo, nos ha enviado a su Hijo para que, unidos a Él, nuestra vida llegue a plenitud. Unámonos hoy día en esta alegría de encontrarnos con Jesús y que también lo podamos reconocer donde pareciera de que no está, que podamos sentir que Dios sí está presente, consolándonos, animándonos. Dialoguemos entonces con mucha alegría y con mucha gratitud. Que el Señor esté con todos ustedes. Levantemos el corazón y demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado. Por la ofrenda de su cuerpo realizada en la cruz, Él llevó a su plenitud los sacrificios de la antigua alianza, y al entregarse a ti, Padre, para salvarnos, se hizo por nosotros sacerdote, altar y víctima. Con este gozo pascual, el mundo entero está llamado a la alegría, y con los ángeles y los santos cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo es el Señor, Dios del universo, llenos está. Cielos, cielos y tierra, de su gloria llenos está. Hosana, hosana en el cielo, bendito es el que viene, en nombre del Señor. Padre Santo, no estamos solos para alabarte, la iglesia entera que es tu pueblo extendido por toda la tierra, te alaba sin cesar. También en el cielo la Virgen María, los apóstoles y los santos te alaban sin cesar. Por eso, Padre, para mostrarte nuestro agradecimiento, hemos traído este pan y este vino. Haz que por la fuerza del Espíritu Santo se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, tu Hijo muy amado. Así podremos ofrecerte lo que tú mismo nos regalas. Porque Jesús, un poco antes de su muerte, mientras cenaba con sus apóstoles, tomó pan de la mesa y dándote gracias te bendijo, lo partió y se lo dio diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, al terminar la cena, tomó el cáliz lleno de vino y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus amigos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Aquí está Jesucristo, el Señor que tanto nos ama. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Padre Santo, lo que Jesús nos mandó que hiciéramos, ahora lo cumplimos en esta Eucaristía. Te ofrecemos el pan de la vida y el cáliz de la salvación, proclamando así la muerte y resurrección de tu Hijo. Él es quien nos conduce hacia ti. Acéptanos a nosotros juntamente con Él. Padre, tú que tanto nos amas, deja que nos acerquemos a esta mesa santa y envíanos al Espíritu Santo para recibir el cuerpo y la sangre de tu Hijo, unidos como una sola familia. A ti, Señor, que nunca olvidas a nadie, te pedimos por todas las personas que amamos, por nuestro Papa Francisco, con nuestro Arzobispo y Cardenal Celestino, con nuestros padres, amigos, hermanos y vecinos. Te pedimos también por todos los que han muerto en tu paz, los que hemos encomendado hoy y a todos los que han fallecido víctimas de esta epidemia. Acuérdate de todos los que sufren y viven tristes, de la gran familia de los cristianos y de cuantos viven en este mundo. Al ver lo que tú nos haces por medio de tu Hijo Jesucristo, nos quedamos admirados y de nuevo te damos gracias y te alabamos. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Los invito, hermanos, para que con la fuerza que nos da el Espíritu Santo digamos con fe y esperanza como Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Únanse conmigo, pidamos la paz para el mundo entero. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Con tu espíritu. Compartan fraternalmente el saludo de paz. Cantemos juntos al Cordero de Dios. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, tú que quitas. Hermanos y hermanas, este es Jesucristo, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo,
felices nosotros invitados a esta cena. Que entres en mi casa, que una palabra tuya bastará para sanarme. Queridos amigos y hermanos y hermanas, sientan hoy día desde su casa en esta transmisión que hacemos, hagan este momento de oración, de comunión espiritual, sintiendo la gracia como si de verdad estuvieran aquí en vivo y presentes. Hagamos juntos esta oración de comunión. Oh Jesús mío, creo firmemente que estás presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma, pero como ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Amén. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde para la vida eterna. Amén. Santo Espíritu vendrá. Dice el Señor, yo soy la vid y ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, da mucho fruto. Oremos, hermanos. Padre, ayuda con bondad a tu pueblo, que has alimentado con los sacramentos celestiales, concédele apartarse del pecado y comenzar una vida nueva. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Lo primero, hermanos, es hacerles una invitación. Si ustedes saben y conocen, hemos querido iniciar la preparación online porque es el momento que podemos hacer y queremos decirle que tenemos las posibilidades de acompañar a muchos
que quieran recibir los sacramentos, a la primera comunión, los jóvenes que quieran recibir la confirmación y los adultos que no han recibido los sacramentos y les falta algún sacramento, se pueden inscribir, ojalá háganlo a través de la parroquia secretaria@nsdelrosario.cl. Ya tenemos que aprendernos para poder también participar, así que si saben y conocen, sería una hermosa oportunidad de preparación online. Lo segundo es pedirle especialmente a ustedes que todos los que se inscriban en la misa, hoy día gracias a Dios tenemos hermanos, pero ha ocurrido ya y está ocurriendo muy seguido que la gente se inscribe pero no viene, entonces deja el cupo cerrado y no vienen, y hay gente que quisiera venir y no puede. Entonces los que se inscriben y no pueden tienen que avisar para dar la posibilidad de invitar a otros. Entonces el que se inscribe tiene que venir, y si no, avise, por favor. Y lo tercero, que me parece importante, no se olviden de la colaboración, aunque sea poquito, todos podemos ayudar en la mantención de nuestra parroquia y poder servir también a nuestra iglesia. Tenemos el camino del 1% y la colecta virtual, háganlo a través de la página de la parroquia, ustedes pueden acceder a la información. Vamos a dirigirnos especialmente a San José para que él nos acompañe. Vamos a hacer juntos esta hermosa oración, colocando a nuestra familia, nuestro trabajo y especialmente a aquellos que no lo tienen. He querido hoy día también saludar con cariño a los hermanos venezolanos, quienes el día de ayer, fue beatificado el beato José Gregorio Hernández, primer santo para Venezuela, que tanto necesita de paz, de libertad, de justicia. Así que nos unimos a todos los hermanos, especialmente de nuestra parroquia, a quien tantos queremos. Y en segundo lugar, saludar con cariño, porque sé que están siguiendo la misa, al matrimonio de Juan Carlos y Zulema, que celebraron 50 años de vida matrimonial, un matrimonio, una familia muy linda, que quisieron venir a recibir la bendición en estos días. Vamos a pedirle a San José que nos acompañe. Rezamos juntos. Salve, custodio del Redentor y esposo de la Virgen María, a ti Dios confió a su Hijo, en ti María depositó su confianza, contigo Cristo se forjó como hombre. Oh bienaventurado José, muéstrate Padre también a nosotros y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía, y defiéndenos de todo mal. Amén. San José, protege a nuestra familia. San José, aumenta nuestra fe. San José, asístenos en la hora en que vayamos al Padre. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que esta bendición sea para ustedes, para sus familias, que bendiga especialmente este hermoso domingo. Que el Señor esté con todos ustedes. A cada invocación vamos a responder amén. Que el Señor los bendiga y los guarde. Amén. Haga brillar su rostro sobre ustedes y les conceda su favor. Les vuelva la mirada y les conceda la paz. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Juntos hemos celebrado Eucaristía, podemos ir en la paz y la alegría del Señor. Demos gracias a Dios. Que tengan un feliz domingo y un rico almuerzo. Una entre todas fue la escogida, fuiste tú, María, la elegida, Madre del Señor, Madre del Salvador.
Dulce madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes, ven conmigo a todas partes y nunca solo me dejes, ya que nos proteges tanto como verdadera madre. Este ha sido para nosotros una llamada de Dios a ser su servidor. Cristo nos invitó a ser parte de este ministerio maravilloso de entrega a nuestros hermanos. Este ministerio nos ha ayudado a buscar a ser personas más humildes, más humanas, más sencillas, y a buscar en el otro a Cristo. También nos ha ayudado a tener fortaleza, a tener esperanza, a creerle a Dios y confiar que nunca, nunca nos va a abandonar. Saber que todo lo que vivamos, Él estará con nosotros y si es necesario nos va a sostener. Son 17 años de servicio diaconal y siento que ha sido una conexión increíble, increíble con Dios, porque mediante la Eucaristía Él nos une y nos hace partícipes de esta común unión con todos y con hermanos. Yo doy gracias a Dios todos los días de mi vida por esta hermosa mujer que tengo a mi lado, que es mi compañera de ruta y que Dios la puso en mi camino, y por hacer viva esta doble sacramentalidad que es la del matrimonio y la del orden sagrado. Siento que nos ha permitido con Beatriz compartir nuestra fe, hacer vida al Evangelio con nuestra familia y en las comunidades en las que hemos estado. En las comunidades que hemos estado ha sido un tiempo de mucha entrega.